Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Muy buenas tardes, espero que se encuentren todos muy bien en casita. El día de hoy me encuentro de nueva cuenta en esta increíble ex hacienda La Escondida. Un lugar lleno de historia, lleno de misterio, lleno de leyendas y sobre todo de muchos túneles y acueductos. ¿Se acuerdan cuando vine la primera vez? Un lugar bastante increíble, un lugar impactante, un lugar lleno de historia y de mucha magia. Además de que tiene una leyenda bastante turbia, dado a que aquí la persona que tenía a su cargo esta increíble ex hacienda, pues la verdad maltrataba mucho a lo que eran sus empleados, literal los esclavizaba. Voy a dejar todo lo relacionado a la historia de esta increíble ex hacienda en la descripción de los comentarios y nos vamos a dedicar a explorar este lugar como es y de rápido, amigos. ¿Por qué? Porque ya este lugar, la verdad es que lo están cuidando, entonces sí debemos de ser muy precavidos, muy cuidadosos y pues ingresar de una manera rápida. Miren, quiero que observen este lugar que tiene muchísima historia. Entonces, permítanme, voy a poner un pequeño corte para ingresar al sitio. Listo, amigos, pues ya estoy dentro de esta increíble ex hacienda La Escondida. Quiero que vean, no ha cambiado mucho pese al último sismo que hubo, que azotó pues en México. Quiero que noten, amigos, la pintura que se observa ahí, que es la original y de la época. Pues este sitio contaba con dos niveles. Aquí lo impresionante es de que se trabajaba también el oro, la plata y, como les comento, amigos, la verdad es un lugar bastante increíble, impresionante y con una carga de energía bastante pesada, porque ha sido, se los voy a contar a mi percepción, a mi punto de vista, lo que yo sentí la última vez que yo vine a este lugar. Yo sentí que había aquí como una especie de energía bastante densa, bastante fuerte. Y pues la verdad es de que, pues como les digo, amigos, fue una experiencia bastante tétrica, a mi percepción. A lo mejor ustedes van a decir, bueno, Paquito, nosotros somos escépticos, yo también lo soy. Entonces le echo mucho la culpa quizás al sol, le puedo echar la culpa mucho a otro tipo de situaciones. No todo tiene que centrarse precisamente a lo paranormal, vaya, ¿no? Pero es un lugar mágico, es un lugar lleno de historia y, claro, con muchísima leyenda. Sí ha habido tragedia, ya que se comenta que el antiguo patrón aquí los explotaba, los esclavizaba y aquí mismo hacía que entre ellos, la verdad, se quitaran la vida, literal. Era una persona bastante mala, pero pues bueno, venimos a documentar la belleza de este sitio porque la verdad tiene una arquitectura impresionante. Hubo algunos sitios que no pude documentar, como por ejemplo yo no recuerdo haber subido a este piso, el cual pues sí debemos de tener muchísimo cuidado y muchísima precaución. Miren. Un lugar increíble, con muchísimas leyendas, muchísimos chacuacos. Miren, ahí pueden observar ustedes uno. De este lado tenemos otro. Y así todo este ingenio aquí en Tepic, Nayarit, tenía muchísima leyenda y muchísima historia. Miren, amigos, ¿se acuerdan cuando ingresé a este lugar?
No sé bien a ciencia cierta qué pudo haber sido. ¿Pudo haber sido algún horno? ¿O qué se les ocurre que en este lugar pudo haber ocurrido? Muchísimas cosas, amigos. Entonces, se encuentra igualito. Fíjense, pese al sismo, sigue manteniendo su estructura original. Además, también recordarán, amigos, que en estas estructuras había como una especie de cera derramada, el cual, pues obviamente, ya casi un año de que vine a visitarlo, y pues ya es completamente diferente. Nótese además, amigos, que todo este lugar tiene este tipo como de agujeros. O sea que este lugar contaba con muchísimos túneles. Podrían ser acueductos, podrían ser escondites, podría ser muchísimas situaciones, amigos. Miren, quiero que vean esa hermosa estructura, los detallados, los arcos, el color y la pintura de este increíble lugar. De hecho, nótese además que hay muchísimas bandas de precaución. Miren, por ejemplo, también ahí está. Entonces es un lugar bastante que debemos de tenerle muchísimo respeto para no sufrir ningún accidente. Entonces, pues bueno, amigos, miren. Voy a bajar a otro nivel. ¿Saben qué se me figura incluso? Como una especie de castillo el que había aquí, porque tenía muchísimos lujos. La verdad sí creo que la persona que fue dueña de este lugar, que como les comento, amigos, toda la historia se las voy a dejar en la descripción. Me voy a basar mucho en lo que yo estoy observando, en lo que yo estoy mirando, por ejemplo, los detallados, estos arcos, y vean con cuánto, incluso con cuánto amor se pudo haber hecho esta increíble ex hacienda que está gigantesca, amigos. La verdad es de que faltaría muchísimo tiempo para recorrerla en su totalidad. Miren, amigos. Quiero que observen. Es un impresionante y magnífico lugar. Quiero que observen, amigos, incluso esto yo no recuerdo haberlo haber ingresado, para que observen y ustedes mismos se den cuenta de todo lo que tenía este sitio. Vean. Yo creo que aquí procesaban todo lo que aquí realizaban. El oro, la plata, vayan ustedes a saber cuántas cosas más. Miren, voy a pasar por este pasadizo para que observen, amigos, todos estos detallados, todos estos arcos que tienen muchísima magia, arte, pero sobre todo muchísima leyenda, muchísima historia, algunas buenas, algunas malas, pero es un lugar bastante increíble. Miren, amigos, quiero que observen incluso este lugar que se resiste a caer. Observen allá el árbol, ya la naturaleza pues haciendo de las suyas. Reclamando, como siempre se los he mencionado, lo que es suyo. Van a escuchar muchísimo viento, amigos. Es normal, miren, acá hay otro chacuaco. Observen. Qué chulada de lugar es este sitio. Le mando un saludo a Félix Narváez porque siempre me decía, Paquito, tienes que regresar a ese lugar de noche. Pues sí, sí regresé, pero no de noche, amigo, así que pues aquí andamos. Esta vez vengo acompañado de mis viajes a lo desconocido.
Trivialidad del Misterio y Urbaneando Ando. Miren amigos, qué chulada de lugar es este sitio, La Escondida. Miren. Así que imagínense. Nada más necesito tener mucho cuidado a la hora de bajar, porque si hay algunos ladrillos que yo me imagino que por sismo o por vandalismo podría ser. Ya está completamente derrumbado. Miren. Chequen. Ah, caray. Se escucha un ruido extraño. Y nótese además, amigos, miren, la pared pensé que eran impactos, pero al parecer son estructuras de la época y de madera. Pero todo tiene conexiones subterráneas. Me imagino, o más bien estoy seguro, para el trabajo de esta increíble exhacienda. La Escondida, aquí en Nayarit. Miren amigos. ¿Cómo se ve? Imponente, impresionante, y la verdad es de tenerle muchísimo respeto a este lugar. Miren amigos, este lugar pues sí ya quedó completamente fragmentado. Como lo pueden observar aquí. Déjenme averiguar dónde están. Miren amigos, mis demás compañeros. Quiero que observen este increíble e imponente lugar, amigos. Es una chulada de sitio. No me voy a cansar de decirlo, que ha sido uno de los de las haciendas que van a decir ustedes, ay Paquito, pues es pura ruina, pero es uno de los lugares que en lo personal a mí más me gusta, pese a que la última vez que vine, pues casi casi me andaba dejando desmayado, pero es un increíble lugar. Miren amigos. Es fantástico este lugar. Miren. De hecho, ni siquiera recuerdo haber entrado a este sitio la última vez que vine. Entonces, imagínense. Nada más, amigos. Cuánta historia encierra este lugar. Los arcos. Imagínense. Es una chulada e impresionante lugar. Miren. A ver, vamos a averiguar qué hay por acá. Debemos de tener, como les comento amigos, muchísimo cuidado. Porque como les comento, ya hay muchísimas cintas de precaución. Eso quiere decir que ya ha habido aquí algunos accidentes. Y pues no queremos ser una estadística más de ellos, ¿no? Además traemos, amigos, el tiempo bastante medido y debemos de tener muchísimo cuidado y precaución. Aunque no parezca, ando en las alturas. Miren, amigos. Listo. Ya está en otra área que ya está fragmentada, destruida. Pero
pero hay algunas partes, amigos, que definitivamente son rescatables. Entre ellos, la fachada, el cual en un momento pues se las voy a mostrar. Pero eran hectáreas y hectáreas de esta increíble ex hacienda y ex fábrica. Miren, amigos. Se pueden imaginar la vestimenta incluso de aquellas personas de la época. Miren, esta pared, el grosor ya derribado. Chequen aquí el adobe. Miren, amigos. Quiero que observen a detalle la fábrica completita. Este lugar, miren, amigos, incluso quiero que observen las ventanas o los marcos, más bien, de madera de la época y originales. Chulada de lugar este sitio, amigos. Siempre me ha parecido un lugar impresionante e impactante. Miren, amigos. Quiero que observen la ventana. Ahí arriba. Era de 3 pisos, imagínense nada más. Increíble lugar. Incluso eso hasta me da la impresión de que es como una cripta, ¿saben? Como una tumba. Vayan ustedes a saber qué tantas cosas, valga la redundancia, esconde la escondida, literal, aquí en Tepic, Nayarit. Checaron una ardilla por allá. No, amigos, sí se las debo, ¿eh? De noche la verdad es de que sí, la situación cambia por completo. Miren, amigos. ¿Se imaginan aquí que esta haya sido la hacienda? Acá el ingenio. Muchísima historia, muchísima leyenda. De todo un poco en este lugar. Vamos ahora a ver. Ay, caray. De este lado debo tener mucho cuidado. Miren, amigos, el puente donde muy probablemente aquí llegaban las carrozas para descargar y sacar el material. Sí hay una historia turbia, como les había comentado, que el dueño era bastante malvado. En el sentido de que explotaba y tenía esclavizados a los empleados. Entonces, pues imagínense la carga de energía que tiene este lugar. Miren, amigos. Así que por donde uno camine, se encuentra todo este tipo
de arquitectura. Miren, amigos, yo creo que esta fue la hacienda. Voy a buscar incluso fotografías de cuando este lugar estaba en función. Miren. Quiero que observen la ventana. Increíble lugar. Miren, amigos, otro chacuaco. Chequen. Impresionante e imponente. Miren. Miren, amigos, observen la madera original, el fierro original, ¿no? Esas ventanas que en su momento estuvieron en función. ¿Qué tanto no nos contarían? ¿Qué tanto no nos dirían? Miren. Ni aún el sismo pudo con ella. Chequen. Un increíble lugar, amigos. Definitivamente. Quiero que observen aquí. Imagínense nada más los que fueron los dueños, las personas que aquí trabajaron. ¿Cuántas personas serían? Porque si checan, tuvo tres niveles. El color también ahí se ve un poco como entre rojizo y verde. Quiero que observen ahí la rueda, también como para trabajar en este sitio. Son muchísimas las interrogantes que uno se hace a la hora de venir a este lugar. Miren, amigos. Chulada de lugar. Fíjense, amigos, que uno sí se pierde aquí, ¿eh? Literal. Vean qué estructura. De belleza hay aquí. Miren, otro túnel. Miren, amigos, creo que es este otro, dos chacuacos juntos. O pudo haber sido incluso una capilla. Vayan ustedes a saber. Miren, 1894. Entonces, ¿se imaginan cuándo se puso la primera piedra? No, amigos, estamos hablando de un sitio con una historia increíble. Wow. Miren, amigos. Una chulada de lugar este sitio, con muchísima historia, sí, con muchísima leyenda,
con muchos malos tratos. Y con mucho sufrimiento, dolor y trabajo de todas aquellas personas que aquí trabajaron. Miren, amigos. Allá anda el güero de Urbaneando Ando, haciendo sus increíbles tomas. Hay muchísimas hojas, pero sí hay que tener mucho cuidado por dónde está uno pisando. Increíble lugar. Ah, caray. Esto ya quedó completamente destruido. Y miren, yo creo que aquí fue alguna especie de capilla. Ah, caray, miren, voy a hacer un pequeño zoom, una cruz ahí, bueno, de hecho varias. Estoy maravillado yo de este sitio. Definitivamente no me canso de venir. Miren, una piedra que tiene ahí un grabado que, pues bueno, no se alcanza a distinguir qué era lo que decía. Otro chacuaco impresionante e increíble. Miren. Chequen, amigos, desde las alturas, cómo se alcanza a apreciar. Ahí ya lo taparon. Voy a poner una pausa.
Bueno, miren amigos, aquí me acabo de encontrar a una de las personas que se encarga de mantener al cuidado este sitio y nos va a contar la historia de este lugar. Sí, la historia es esta: cuando vinieron aquí los españoles, vinieron acá por el lado de San Blas. Ajá. Cuando vinieron acá ellos, vinieron buscando terreno pues para poner su hacienda, pero ellos venían acá por el lado de San Blas, llegaron con sus barquitos. Ajá. Y ahí se estacionaron y de ahí se vinieron en carretas para este lado y aquí hicieron esta hacienda. Esta hacienda fue hecha por los españoles. Españoles. Hace muchos años, no sé exactamente la fecha, pero así sí, es. Sí puede tener más de 200 años. Así es. Entonces, cuando empezaron a trabajar ellos, empezó a trabajar ese como un ingenio cañero. Así es. Pero ese ingenio tenía un parapeto donde molían ellos el oro y molían ellos el oro y se lo estaban llevando a España. Eso es lo que vinieron a hacer ellos, a llevarse el oro. O sea que camuflajeaban la caña por oro. Sí, por oro. Y hasta, muy probablemente hasta plata, ¿no? Sí, entonces yo estoy en ese ingenio, pues, pero según yo estoy moliendo la caña, pero adentro de eso estoy moliendo oro y el oro me lo estoy llevando a España. Así es. Así fue la historia de aquel entonces. Sí. Fíjese que me contaron una historia bastante turbia y tétrica, que aquí el patrón explotaba y esclavizaba a los empleados. No, es que eran muchos patrones. Eran muchos. Sí, eran muchos. Por ejemplo, si venían de allá a España, podía ser uno, dos, tres, cuatro, muchos. Entonces, así es. Formaban un grupo y ese grupo pues se hacía que explotaban a las personas, a 800 personas que trabajaban aquí. 800 personas. Sí, porque era muchísimo, ese era como decir un tepí. Así es. Y entonces aquí hacían monedas y hacían todo. Aquel corralote. Así es. Era la caballeriza donde metían los caballos, los bueyes y todo. Y allá arriba hay más casas donde existía la tienda de la hacienda. Esa era muy grande. Era como la tienda de raya. Sí, la tienda de raya. Entonces ahí metían el arroz, metían todo para mantener a las personas que trabajaban aquí. Ah, perfecto. Pero todo esto es una historia. Es una historia. Cuando venga la doña esa que tiene el letrero de esa. Así es. Ella está haciendo una cosa que no está bien, porque aquí en el rancho somos personas nosotros que pasamos por los caminos y así tenemos es. Que pasar, y nosotros no somos unos delincuentes, somos unas personas que trabajamos, cuidan. Que trabajamos el campo y trabajamos la hacienda también. Así es. La cuidamos que no la estropee otra gente. Así es. Porque, y aparte fíjese que acaba de pasar un sismo y ahora sí que literal nada más no le hizo muchos estragos, ¿verdad? No le hizo mucho. Y allá abajo hay una casa allá. De aquel lado, donde se ve. Donde se ve ese pocito ahí. Ajá. Allí esa casa era donde hacían el arbol y la hojelatería y donde así, donde molían el arroz y todo eso. Hay así es. Cosas de contar, pues. Y en cuestiones paranormales, ¿sí ha visto? Ah, que venía en la noche. Y en la noche pone su video ahí, su DC ahí, y ahí le sale. Pero hay que venir en la noche. En la noche. Sí, en la noche. Miren amigos, para que vean que efectivamente aquí hay actividad, pues, de lo que hubo en el pasado y también cuestiones paranormales. Entonces, pues bueno amigos, vamos a continuar. Muchísimas gracias. No, claro que no, gracias. Y pues bueno amigos, para que vean, pues todo lo que pasó en este increíble lugar. Vean. Chulada de lugar. Impresionante lugar. Magnífico lugar. Y son estos los pocitos a los que se refiere el señor. En el cual pues no vayamos a tener ningún accidente. Son ellos los que se encargan de tener estas plantitas. Miren amigos. Otro túnel. Así que imagínense ustedes y vayan ustedes a saber cuántas historias y leyendas no hay de este lugar. Tanto conocidas, desconocidas, anónimas y no anónimas. Miren. La ex hacienda, la escondida, aquí en Nayarit. Tiene de hecho sus cintas, como les comentaba amigos, de precaución.
es un increíble lugar. Voy a poner una pequeña pausa, amigos, porque la última vez como que me acuerdo que sí bajé, pero lo bueno es de que traigo estabilizador y se puede observar un poco. Ya ustedes me dirán. ¿Qué es lo que hay ahí abajo? Imagínense. Déjenme ubicar a mis compañeros. El güero de Urbaneando Ando. Mis viajes a lo desconocido. Y Trivialidad del Misterio. Por ahí deben de andar. Así que pues ya saben, amigos. Suscríbanse. Denle like. Activen la campanita. Miren, amigos. Y nos vemos pronto en un nuevo video. Acá anda el güero de Urbaneando Ando. ¿Cómo estás, amigo? Así es. Muy impresionante, un poquito riesgoso, no. ¿Sí? Recomendable para que vengan las personas, la verdad. Nosotros lo hacemos con un poco ya de respeto y experiencia. Nos atrevimos a venir a este lugar, pero estoy impactado, hermano. Otra locación impactante. Así es. Imagínate en sus ayeres cómo habrá sido este lugar de 3 pisos. Y no nada más este lugar, sino todos los demás. Exactamente, imagínate. Qué tan impactante debe haber sido que este lugar contaba con más de 4,000 personas activas laborando aquí en este lugar. Puedes imaginarte los 3 pisos con 4,000 personas en este lugar. Híjole, y esclavizadas, imagínate. Esclavizadas, eran dueños, la familia Aguirre, que fue dueña de aquí, fue dueño de este lugar y de las vidas de esas 4,000 personas. Amigo. Imagínate, me encontré ahorita a unos, los señores que cuidan aquí. Entonces, pues me comentaban que también fue de dueños varios españoles. Y pues bueno, sí concuerdan con lo que tú comentas. Así entonces, es, pues... Es un lugar impactante. Así es, amigo. Y la verdad, pues como tal lo acabas de comentar, un lugar de mucho respeto. Porque sí es de andar viendo dónde pisa uno. Porque la verdad sí puede sufrir un accidente. Claro. Y no recargarse en nada. Porque hay muchas, todas las paredes están fracturadas, como podemos ver. Todas. Así es, ahí anda mis viajes a lo desconocido. ¿Qué dices, Paquito? ¿Qué te parece el lugar, Moncho? Magnífico, hermoso, hermoso, Paquito. Está muy grande, pues ya que procesaban mucho azúcar, ya que lo distribuían de aquí con burras. Así es. Grande el río, al muelle de San Blas, para de ahí ya empezarlo a exportar tanto en México, a la República, como hasta en Europa. Así es. Y fíjate, como exclusiva, también aquí se encargaban de llevar oro y plata. Imagínate nada más. Todo lo que, las sorpresas que tiene este sitio. Este sitio está maravilloso. Vamos a seguirlo recorriendo. Así es. Que todavía no puedo acabar. Así es. Todo, hermano. Y el buen Iker que nos está saludando. ¿Y todo, Iker? Bueno, amigos. Yo creo que, como les dije, pues yo creo que ya es hora de retirarnos. Así que pues ya saben, suscríbanse, denle like, activen la campanita y nos vemos pronto en un nuevo video. Ah, y allá anda el buen amigo Néstor de Trivialidad del Misterio. ¿Cómo estás, Nes? Ahí anda. Así que pues, vámonos. Pues ya saben, amigos, suscríbanse. Denle like, activen la campanita y nos vemos pronto en un nuevo video. Así que, vámonos.